Hola amigos desde la Marín, ¿cómo están? Aquí estamos con Fiamma. Hola. En el laboratorio seco del acuario marino de Tela. Hoy tenemos algo súper especial para ustedes. Les vamos a presentar a nuestro amigo Patricio. Patricio es un pelícano café del Caribe que recibimos hace más o menos 2 semanas. Ese día estaba lloviendo muy muy fuerte y habían olas muy altas. Un par de turistas notaron que un pelícano se estaba ahogando en el quiebre de las olas y decidieron capturarlo y traerlo acá para ver si nosotros podíamos rescatarlo. Aquí Fiamma nos va a explicar un poquito de cómo es que estos animales a veces que se accidentan. Chicos, resulta que los pelícanos, para poder capturar su comida, necesitan zambullirse directamente en el mar, ¿verdad? Entonces, imagínense que lo pueden hacer desde 20 metros de altura. Lo que pudo haber pasado el día que estaba la gran tormenta, que seguramente por el viento, Patricio tuvo alguna clase de accidente, no pudo realizar muy bien su picada, y eso terminó en que las olas lo estuvieran arrastrando. Por suerte, pues ya que los turistas y nuestro amigo se dio cuenta, lo trajeron con nosotros y logramos hacerle algunas inspecciones ese mismo día, ¿verdad? Y notamos que había un área en su abdomen que le molestaba un poco y le había causado dolor, incluso Patricio no se podía parar. Pero lo tuvimos en reposo, le estuvimos dando alimentación, resulta que Patricio mejoró mucho, mucho, mucho. Y ahora queremos que todos ustedes puedan ver cómo está Patricio. Ahorita vamos a hacerle una de las últimas inspecciones y si todo sale bien, vamos a poder compartir el próximo blog con ustedes, la liberación de Patricio. Entonces, sin más ni más, les vamos a presentar a Patricio. Aquí vamos. ¡Hola, Patricio! Bueno, este es nuestro amigo Patricio. Como pueden ver, ya está bastante activo y se mira muy guapo, Patricio. A ver, Patricio, saludo a la cámara. Está un poco penoso. Bueno, vamos a tener que agarrarlo y lo vamos a montar a la mesa para la inspección. Hola, ¿cómo están? Costó un poquito porque a Patricio no le gusta esta parte, pero ya lo tenemos acá. Ahorita le vamos a hacer su revisión. Ok. Primero es importante que chequemos aquí la membrana ocular. Si ustedes se fijan, cuando Patricio siente que le va a tocar el ojo, él cierra su membrana ocular. Pueden ver ahí cómo cierra la membrana. Eso es súper importante porque cuando él se zambulle para proteger sus ojos, tiene que cerrar esa membrana ocular. También le vamos a chequear acá el saco ocular. ¿Ven? Contrario a lo que la gente piensa, los pelícanos no guardan acá su comida, sino que más bien cuando ellos se zambullen y agarran su comida acá, ellos pueden tener hasta 3 galones de agua acá junto con la comida, filtran afuera el agua, la dejan salir y lo que queda solo son los peces y se lo terminan tragando, ¿verdad? Ahora, todo se mira bien. Se siente bastante bien del cuello, no tiene molestias. Cabecita de Patricio está bonita. Ahora le vamos a chequear la membrana interdigital. Aquí tenemos la membrana interdigital y como pueden ver, los pelícanos son muy buenos nadadores y es gracias a esta membrana que tiene acá. Esto le da la propulsión que necesita para nadar rápidamente encima del agua. También, como pueden ver, este plumaje, tranquilo, Patricio, tranquilo. Como pueden ver, este plumaje captura bastante aire. Y esto es importante porque Patricio no es un pájaro que se zambulle y nada debajo del agua. Patricio solo se zambulle y mete su cuello bajo el agua y quiere estar lo menos tiempo posible bajo el agua. Y esto le sirve como un salvavidas. Esto es lo que mantuvo a flote a Patricio, aun cuando estaba inconsciente en las olas. Ok, vamos a ver una ala. Esta es la parte que menos le gusta a Patricio, que le toquen sus alitas. Vamos a ver. Muy bien. Esta está bien, vamos a ver la otra. Está muy bien, Patricio. Ok. Patricio se portó bien, ahora le vamos a dar de comer a Patricio. También le vamos a dar 2. ¿Vale? Listo. ¿Ok?